Está aquí. Muchas gracias, diputada presidenta. Deme un segundito. Gracias, diputada presidenta. Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el contenido de la fracción décima segunda, adición a la fracción décimo tercera del artículo 20 y reforma el artículo 40 de la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que presenta el diputado de La Voz, coordinador del Grupo Parlamentario Jorge González Torres, del Partido Verde Ecologista de México. Honorable Pleno del Congreso, independiente, libre y soberano del Estado. En los últimos 100 años, el entendimiento humano ha prosperado, con el fin de que el hombre conozca el medio con el cual interactúa. La ciencia ahora nos puede hablar acerca de la inteligencia de otras especies, sus medios de comunicación, conciencia, elaboración de herramientas, costumbres, lazos familiares y emociones. Diversos estudios psicológicos, ambientales y de comportamiento nos han ayudado a entender su mundo y con ello la capacidad que tienen los animales de sentir sufrimiento, y no debe ser aceptable que nosotros permitamos el abuso en los animales, en los circos, por mera diversión. Este no debería ser el comportamiento de una sociedad civilizada. Por ello, al legislar a favor de la protección de los animales, estaremos vacunando a la sociedad contra comportamientos violentos, pero sobre todo, estaremos buscando evitar que las nuevas generaciones vean el maltrato animal como algo normal. Un circo es un espectáculo artístico, normalmente itinerante, que puede incluir acróbatas, payasos, magos, tapafuegos, entrenadores de animales y otros artistas que presentan en el interior de una gran carpa un espectáculo que cuenta con pistas y galerías, asientos para el público y representa una importante parte de las costumbres y de la cultura humana al ser una empresa que se ha construido a lo largo de muchos siglos. Sin embargo, esto está cambiando, pues los mejores circos del mundo han comenzado a sacar a los animales de sus espectáculos, dando mayor auge a los actos de acrobacia, malabarismo y contorsionismo, debido a que la sociedad cada día es más consciente del sufrimiento y del maltrato que los animales reciben al interior de los circos. Aquí mismo, en nuestro país, en México, son ya 3 las entidades federativas que no permiten circos con animales en su territorio: Morelos, Querétaro y Colima. Lo que habla de una sociedad cambiante que empieza a proteger a los animales. La violencia que se ejerce contra los animales dentro de los circos es indigna para cualquier ser vivo. Nuestros niños y nuestros jóvenes deben tener una educación ética para que respeten y valoren cualquier manifestación de vida. Debemos enseñarles a que no vean a los animales como objetos insensibles o como artículos de su propiedad. Desgraciadamente, en México, la protección, trato digno y conservación de los animales sigue estando muy rezagada. Los dueños de los circos buscan justificar la existencia de los mismos con animales para poder entretener a la gente que asiste a un supuesto evento familiar. El tipo de familias que necesitamos en nuestro país no son aquellas que permiten o inciten a la violencia. Tampoco son aquellas familias que no hacen nada para impedirla. Los mejores circos del mundo hoy en día no utilizan animales en sus espectáculos y definitivamente entretienen a muchos seres humanos con actos que suman a la cultura, a la educación, al respeto, a la tolerancia y a la sana convivencia entre las especies. Al permitir que sigan realizando espectáculos circenses con animales en nuestro país, estamos además incumpliendo
con los principios de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que entre otros preceptos estipula lo siguiente: los animales deberán ser tratados con dignidad y con respeto durante toda su vida y no serán sujetos de diversión o entretenimiento de la sociedad. Los animales en los circos son frecuentemente pateados, electrocutados, golpeados y castigados con látigos o con otras herramientas para hacerlos obedecer. Esta forma de tratar a los animales indefensos denigra también a nuestra sociedad. Cada especie animal está adaptada física y conductualmente para desenvolverse a su ambiente, y de estas características derivan todas sus necesidades. Además, estos animales sufren de un ambiente totalmente distinto al de su naturaleza, así como largos y extenuantes viajes, siempre a temperaturas inadecuadas. Tienen largos periodos de encadenamiento, atados o en jaulas, sin libertad de movimiento, que dan como resultado comportamientos anormales que indican que estos sufren como resultado del empobrecimiento de su medio ambiente y de las condiciones inapropiadas en las que viven. Por ejemplo, los caballos y los ponis llegan a pasar el 96% de su vida atados con cuerdas cortas. Los tigres y los leones pasan entre el 75 y el 99% de su tiempo en jaulas muy pequeñas, y las llamadas aulas de ejercicio son apenas mayores. Los elefantes en los circos pasan entre el 68 y el 98% de su vida encadenados de por lo menos una pata, lo cual impide, por supuesto, su libertad de movimiento. Cuando el ambiente en el que los animales se encuentran no les permite satisfacer sus necesidades debido a la falta de espacio, autonomía, carencia de estímulos o por sentimientos de miedo o estrés, los animales caen en enfermedades físicas y en enfermedades mentales. Debido al constante estrés en que viven, los maltratos de los que son víctimas en muchas ocasiones, las luces y el público provocan en ellos ansiedad y miedo, ocasionando que su respuesta en algunos casos sea inesperada y violenta. En varios medios informativos de diversas partes del mundo se han publicado ataques de animales a sus domadores o el comportamiento indomable de los mismos, ocasionando muertes y heridas a las personas que asisten. Pero la culpa no es de los animales, sino del hombre que los aleja de su hábitat natural y los somete a situaciones totalmente ajenas a su naturaleza. Entre los accidentes podemos mencionar los siguientes. Febrero de 2013, en el circo Los Hermanos Suárez, en Sonora, una tigresa de Bengala atacó y mató a su entrenador en plena función, mientras éste le sometía para realizar sus suertes. Marzo de 2013, una leona de 200 kilos atacó a una niña de 10 años en el circo Honey, cuando la leona saltó hacia el público, causando además más personas accidentadas y crisis nerviosas entre varios asistentes. En abril de 2013, en Rusia, una pantera atacó a una persona de la tercera edad que acudió con su nieto al circo, causando graves lesiones. Mayo de 2013, en el Estado de México, un tigre escapa del circo Atay de Hermanos y deambula entre automovilistas, ciclistas y peatones. Junio de 2013, en Monterrey, Nuevo León, un remolque que transportaba tigres del circo chino de Pekín chocó en el centro de la ciudad, dejando a los animales encerrados en su jaula metálica durante varias horas a altas temperaturas y sin agua. Junio de 2013, en Silao, Guanajuato, un búfalo de más de 400 kilos se soltó de sus amarres poco antes de comenzar la función, provocando alarma entre todos los asistentes. Todos estos accidentes son solo una muy pequeña muestra de lo que se ha documentado en accidentes y muertes dentro de los circos solamente en el año 2013.
y deben de servir como una referencia del tremendo estrés al que están sometidos los animales en los circos. En la República Mexicana existe un total de 183 circos registrados y autorizados ante la Semarnat, los cuales no tienen como fin la recuperación de espacios o poblaciones para su posterior reintegración a la vida libre. Aunque en la mayoría de los circos insisten en que los animales se reproducen mejor que en los zoológicos, la realidad es que no existe un registro que pueda comprobar esto, y sí fomenta el tráfico de especies. El Programa Nacional de Inspección a Circos 2013-2014, realizado por la Profepa, tiene como objeto incrementar el cumplimiento de la legislación en materia de vida silvestre y garantizar el manejo adecuado de los ejemplares que se mantienen en cautiverio por parte de los circos. Y los resultados de esta inspección han sido los siguientes: 56 circos han sido inspeccionados, de los cuales 36 resultaron con irregularidades, 65% de los que fueron inspeccionados. Se verificaron 651 animales silvestres y se realizó el aseguramiento precautorio de 82 ejemplares, más del 10%. Además, se detectaron las siguientes irregularidades: no contar con autorización de Semarnat para operar como espectáculo ambulante, no acreditar la legal procedencia de los animales, tener faltas al trato digno y respetuoso de los animales. El prohibir los animales en los circos significa atender a una de las demandas recientes de la población, la cual se fundamenta en la empatía de la gente hacia el sufrimiento que los animales tienen en los distintos ámbitos en que conviven con nosotros, destacando a los animales en los espectáculos. Muchas voces escucharán en el sentido que a las personas sí quieren circos con animales, que es la única forma en que sus hijos conocerán a distintas especies. Pero esto significa que tenemos que aceptar el maltrato como una forma de vida. Debemos inculcar en nuestros niños el respeto hacia los animales y a su forma natural de vida, al desarrollo en un entorno natural. El que un niño conozca a un elefante haciendo una acrobacia, en nada se parece a la vida real que ese animal llevaría en su hábitat. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59, fracción primera, 60 y 67, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como el artículo 22, fracción quinta, el artículo 144, fracción primera, los artículos 147, 153, 154, 168 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila y Zaragoza, presento ante este honorable Congreso del Estado la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica el contenido de la fracción 12ª y adiciona la fracción 13ª del artículo 20 y reforma el artículo 40 de la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Único, se modifique el contenido de la fracción 12ª y se adicione la fracción 13ª del artículo 20 y se reforme el artículo 40 de la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila y Zaragoza para quedar como sigue. Artículo 20, queda prohibido en el Estado de Coahuila y Zaragoza por cualquier motivo, fracción 12ª, la celebración y la realización de espectáculos circenses públicos o privados en los cuales se utilicen animales vivos, sea cual sea su especie, con fines de explotación, exposición, exhibición y o participación. Fracción 13ª, las demás que establezca la presente ley y los ordenamientos jurídicos aplicables. Artículo 40. Los espectáculos que traigan consigo animales deberán apegarse a lo siguiente, fracción de la primera a la octava se mantienen como queda. Transitorios. Artículo único,
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la fecha de su publicación en el periódico oficial del Estado. Saltillo, Coahuila, 25 de marzo del 2014, atentamente por el Grupo Parlamentario Jorge González Torres, del Partido Verde Ecologista de México, Amor, Justicia y Libertad, y la rúbrica del diputado de La Voz, así como de 7,000 coahuilenses que firman y se anexan sus firmas a esta iniciativa. ¿Cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias, diputado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a esta iniciativa se le debe dar segunda lectura, por lo que será agendada en su oportunidad para tal efecto. Quiero dar también, en nombre de las diputadas y diputados y de nuestro presidente de la Junta de Gobierno, diputado don Eliseo Mendoza Berrueto, la más cordial bienvenida a la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado, que también hoy nos acompaña. Gracias por estar aquí, licenciada Borecki. Se concede la palabra al diputado Simón Irán Vargas Hernández para dar primera lectura a la iniciativa consignada en el punto 8B del orden del día aprobado.